La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo que Jesús mismo habló sobre la abominación desoladora en los evangelios de Mateo y Marcos, y lo que enseñó Pablo sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, fueron basados sobre el libro de Daniel en varias partes de su profecía. Hemos hablado de la imagen que vio Nabucodonosor en un sueño, y ahora de nuevo quisiera enfatizar el sueño de Daniel, del Daniel mismo en capítulo 7. Empezando con el versículo 2 en adelante hasta el versículo 14. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ve que estos versículos trata de las mismas cosas de que vio Nabucodonosor en su imagen de cuatro partes, que representaba cuatro imperios sobre el mundo.
Daniel los ve como bestias, hasta aquí en el versículo 6. En adelante dice que después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, aquí los cuernos, la cuarta bestia tiene 10 cuernos, significando poderes y o reinos. Siempre los cuernos tienen este significado en la Biblia. Adelante al versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un cuerno pequeño que desplazó a 3 cuernos. Habla de ojos y boca de hombre. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El reino de Dios se está manifestando ya en este capítulo de Daniel. Seguimos leyendo 10 y 11. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero entonces pasamos al versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Otra vez, vuelve a hablar del cuerno. El cuerno pequeño que tomaba el lugar de 3 antes de él. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia tiene que callarse ya. Delante de la derrota que ocasionó por el anciano de días y su reino. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Aquí hemos visto el advenimiento del reino de Dios después de estas manifestaciones de las bestias intentando de reinar sobre la tierra, pero fracasando cada uno, y el último será destruido. El último no ha aparecido todavía. Esto tiene que aparecer últimamente, ya en los días de que nos va a hablar Daniel, y lo vamos a considerar en este estudio. El anciano de días y el dominio eterno vendrá. Ahora quisiera hablar del versículo de la interpretación del sueño, empezando en versículo 17 del capítulo 7.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Ya se va a dar la explicación, la interpretación. Esto es lo que dice el versículo 16. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes y reinos, y podemos decir imperios, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos, el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Bien, el reino de Dios viene en contra de él ahora. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo en estos cuernos, Y veía yo con este cuerno hacia guerra, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo ese así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, con esto vamos a terminar la lectura como introducción a lo que vamos a estudiar en esta clase. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos aprendiendo de cosas que no han acontecido todavía, pero seguramente acontecerá, y no tiene que pasar mucho tiempo para que pasara. Son cosas venideras y creo que será pronto en el futuro. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Confiaremos en las profecías y lo que va profetizando del futuro. Al estar estudiando el segundo acontecimiento, porque en eso estamos, de que habló el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Pablo habló en 1 de Tesalonicenses del rapto de la iglesia, nuestra reunión con él en el cielo. Y en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, dijo que esto no acontecerá, el rapto de la iglesia no acontecerá hasta que 2 cosas pasen: una apostasía, de que ya hemos hablado suficiente, y estamos en el segundo estudio de los acontecimientos, del segundo acontecimiento, que es la manifestación del anticristo. Estamos todavía hablando de esto y nos falta un poco para terminar con este estudio. Hemos considerado el mismo relato de Pablo por todo este capítulo.
Hemos visto lo que él habló sobre el anticristo. También hemos hablado del espíritu de anticristo en la primera carta del apóstol Juan. Entonces, entrábamos en las profecías de Daniel y todavía tenemos que relatar algo más de su libro. Después de esto, pasaremos al libro de Apocalipsis para ver cómo el apóstol Juan lo vio en el último libro del canon. Vamos a continuar con el estudio hoy, terminando las profecías de Daniel sobre el anticristo en capítulo 7. Vamos al versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Es de este último rey, el cuerno pequeño que desplazó a otros tres, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gracias a Dios, que Dios sabe cómo va a tratar estos asuntos. No vienen de sorpresa para Dios y no debe ser sorpresa para la iglesia. Si estaremos en estos días estudiando lo que ha de pasar en el futuro, lo que está haciendo ahora el anticristo, el espíritu de anticristo, debo decir que está fuerte en el mundo de hoy en día. No sé si existe ya el mismo anticristo. No será revelado hasta 3 años y medio de los últimos 7 años de esta época. Él se manifestará, pero puede ser que ya vive sin manifestarse en el mundo, que ya existe, que ya ha nacido, que quizás hasta ha tomado control de un reino. Todo eso no sé, pero yo sé que no se ha manifestado todavía. Pero ahora está trabajando este espíritu para preparar el mundo por la doctrina del anticristo, cambiando la verdad de Dios en las opiniones de los hombres. ¿Ves? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, contra la Biblia, contra la doctrina cristiana, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo está haciendo ya el espíritu de anticristo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Él reciba el poder para reinar. Ahora está engañando el mundo sobre todas las cosas que tenía que ver con Dios. Él está cambiando toda la doctrina de Dios en la doctrina del hombre. El humanismo es su doctrina. No, él quiere deshacer todo lo que Dios ha enseñado, todo lo que Cristo ha enseñado sobre la creación, sobre la salvación. Aún cosas sencillas como los días, dice, cambiará los tiempos y la ley. Quisiera hablar una vez más, lo he mencionado esto antes, que el domingo, contrario a lo que tenemos en nuestros calendarios aquí en Europa, como lo tenemos como el último día de la semana, te voy a decir, amigo mío, que esto es obra del anticristo, del espíritu de anticristo. Domingo debe ser el primer día de la semana. Así, empezando la semana, pensando los santos en las cosas de Dios y en la resurrección de Cristo.
el día del Señor, cuando el Señor resucitó y apareció a los apóstoles, y cuando ocurrió el Pentecostés, este ya es cambiado al último día de la semana. Yo lo veo como un ataque contra Dios, contra su iglesia, contra el mismo calendario. De allí en adelante, la iglesia, desde el día de Pentecostés, de allí en adelante, la iglesia se reúne en el domingo. Eso sí estamos haciendo. Solo que el calendario ha puesto el domingo como el último día de la semana. Los cristianos debemos seguir honrando el día en que Cristo resucitó de los muertos, como el primer día de la semana. Yo no sé si cristianos pueden publicar calendarios con el domingo otra vez en su debido lugar. Debemos entender que es el primer día de la semana. Versículo 26, pero se sentará el juez, este no es menos que Dios, y le quitarán su dominio para ser destruido y arruinado hasta el fin de los 7 años profetizado por Daniel, que a lo mejor llegaremos a hablar. Bueno, es la siguiente cosa de que quisiera hablar. Dios arruinará su reino y vendrá el reino de Dios en su lugar. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto no puede ser menos que el milenio, cuando Cristo reina con los santos sobre la tierra. Y así, pues, establecerá Dios su reino en la tierra. Ahora vamos a pasar al capítulo 8 de Daniel, versículo 23 hasta 25. Y al fin del reinado de estos, que no vamos a explicar quiénes son estos en el momento, cuando los transgresores lleguen al colmo de la paciencia de Dios, cuando Él no tolerará más, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con propia fuerza. Vamos a ver que la fuerza le fue dada por Satanás, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y, por un tiempo, al pueblo de los santos. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Su poder es el poder del engaño. Y en su corazón se engrandecerá, en su propio corazón. Le está dominando la arrogancia. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Será, la Biblia nos enseña y lo vamos a ver, será por la palabra de Dios, lo que le vencerá al final. Ahora, esta es todavía el estudio del anticristo. Vamos a pasar al capítulo 9. Estos versículos que vamos a estudiar son importantísimos en la profecía.
Vamos a ver el último versículo especialmente. Versículo 27. Y por otra semana. ¿De qué está hablando con semanas? Vamos a 26 para verlo. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, ¿no? Tenemos que ir más antes. Versículo 24. Está hablando el ángel Gabriel aquí, el que anunció el Nuevo Testamento con el nacimiento del Mesías. Estaba encargado de anunciar a la Virgen María y después a José el nuevo pacto por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir a establecer un nuevo pacto, una nueva creación. Y este es el mismo ángel Gabriel hablando con Daniel aquí con cosas importantísimas. Siempre se involucra Gabriel con cosas de más importancia. Las cosas de más importancia. 70 semanas, dice, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando en términos que Daniel entendería muy bien, porque los judíos medía semanas en años, además que los días. Ellos tenían semanas de años. En cuanto del año de jubileo, vemos esto, que tenía que pasar 7 semanas o 49 años. 7 semanas, en este caso, significa 7 más 7 años. 70 semanas. 77. O sea, 400 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Lo entiende? ¿Lo he explicado bien? Voy a repetirlo para que capte. Quizá no lo explico muy bien. Se está hablando de semanas de años. Entonces, ¿cuántos años son una semana? Pues igual como si fuera días. 7 semanas. O sea, digo 7 años. 7 años es una semana en este pasaje. Esto es muy seguro. Y 70 semanas, entonces son 70 por 7. Una semana, 7 años. 70 semanas, 490 años. Están determinados. Entonces, está hablando de un periodo. Ahora, si quiere poner a un lado que dice 70 semanas, pone en ese lugar 490 años que están determinados, que tiene que pasar. Y esto es literal. 490 años tiene que ver con lo que dice aquí. El pueblo de Daniel y la santa ciudad de Daniel, que es Jerusalén. Marcando 490 años en relación a Israel y en relación a Jerusalén. Y bien, entonces vamos adelante. Sabe pues y entiende, hay que entender esto, que desde la salida de la orden para restaurar, escucha esto, la orden, esto nos interesa, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Pues leemos de Nehemías, que él fue delante del emperador a pedirle permiso de restaurar y edificar a Jerusalén, precisamente los muros. Y ahí empezó la reedificación del pueblo después que fue destruido por Nabucodonosor.
Entonces, desde esta orden, en los días de Nehemías, hasta el Mesías príncipe, ¿quién puede ser esto si no es Cristo? 490 años tiene que ver totalmente con su pueblo. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, en primer lugar, 7 semanas. Pero tenemos que sumar. Pero primeramente, habrá 7 semanas para restaurar y edificar a Jerusalén, 49 años. Pero hay que sumar 72 semanas. 72 semanas por 7, ¿verdad? 42 por 7. Ahora hay que sumar. ¿Cuántos años será? ¿Cuántos años será en este tiempo? Bueno, para estar seguro voy a sumar aquí. A los 49 años vamos a sumar, a ver, ¿cuántos? 62. 62 por 7, ¿verdad? Vaya multiplicando primeramente conmigo. 62 por 7. 14, 1, 438. Bien, 438 semanas más plus 49. ¿Cuántos son? 3, 8 y 9 son 3. 3, 4 por 4 son 8 y 4. 483 semanas, o sea, no, perdón, 438 más 49 años. Tenemos que sumir los dos. Y nos queda todavía 7 más. 7 más. Perdón, he equivocado, he puesto el 38 y debe ser 83. Perdono mis errores matemáticos. No vengo aquí para enseñar la matemática. Ya ves cómo me equivoqué. Yo lo vi esto que no era correcto. Yo estuve viendo estos números aquí en mi pantalla y dije, no, no, eso no es correcto. Y ahora lo tengo. Los semanas de años, eso sí, son 7 años. Debe sumar, voy a leerlo de nuevo. Y otra semana confirmará el pacto con muchos al... estamos en versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Volvemos a 25. Que desde la salida de la orden, y he explicado que la orden fue dado a Nehemías, restaurar y edificar a Jerusalén. Bien, esto se hizo en 49 años. Ahora tenemos que sumar 62 semanas más. 62 semanas son 437. 34. 434 años. Y a eso tenemos que añadir los años para edificar, reedificar la ciudad, que son 49. 49 y 434 de que se menciona aquí, las 62 semanas. Añadiendo los dos, sumando los dos, tenemos 483 años por total. ¿Y cuándo es eso?
dice hasta el Mesías príncipe. Bien, desde la orden de salir la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Y añadimos los 49 de también y tenemos 483 semanas. 69 semanas de años, 483 años total. ¿Ven? Lo tenemos, ojalá que la tengo yo. 483 años total, que son 69 semanas, 69 por 7. Y esta, lo que va pasando aquí, es que falta 7 años para cumplir 490 años. Lo que pasa es que esta profecía es para los judíos. Marca el tiempo de los judíos, 490 años, para ellos todavía, que es su reloj, vamos a decir, su reloj. Entonces, desde el día de Daniel, desde el día de Nehemías, y edificar el templo, y edificar la ciudad de nuevo, pasan los años de los judíos, pasan por 49 años y después 434 años y llegamos al día del Mesías. Todavía falta 7 años para cumplir los 490. Y mire en 26 ahora, nos da un detalle más. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Está marcando los días hasta el Mesías príncipe, pero no está marcando su nacimiento. No cuando empiece a vivir sobre la tierra, sino hasta que se quita la vida, la muerte de la cruz del Cristo. Está marcando aquí. Son 69 semanas o 483 años hasta que Cristo será crucificado. Desde el tiempo de Nehemías hasta la muerte de Cristo, entonces aquí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí será quitado su vida. Y luego dice en ese tiempo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, y este es el anticristo, amigo mío, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, déjeme explicar una cosa de que yo llamaría el reloj de los judíos. El reloj de los judíos se paró cuando Cristo fue resucitado. Y no ha vuelto a caminar, a funcionar otra vez hasta el día de hoy. Está reservado 7 años para el fin de los tiempos. Lo podemos llamar los 7 años del profeta Daniel. Y es entonces cuando el príncipe confirmará el pacto con muchos por 7 años. El príncipe con los judíos hará un pacto de 7 años. A la mitad de los 7 años, que dice aquí la semana, 7 años, ¿verdad?
Entonces él hará en medio del pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en esta mitad de la semana entrará lo que sigue diciendo aquí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Este es cuando se manifiesta en medio de la semana y se pone en el templo reinando como si fuera Dios. Él haciéndose Dios, de lo que hemos leído de Pablo. Yo tenía que repasar toda esa enseñanza del anticristo para llegar a este punto, para que entendamos bien que entonces él sea manifestado como la abominación desoladora en el templo, haciéndose Dios hasta que venga la consumación. Y Cristo dijo, cuando viene ese tiempo, en la abominación desolador, que los que están en Judea huyen a los montes. Bien, entonces, hemos tenido en este espacio de tiempo, 2000 años, que no marca y no funciona el reloj de los judíos. ¿Qué es lo que funciona? Pues lo que se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Cuando se termina el tiempo de los gentiles, empiece a marchar el reloj otra vez para completar los 7 años de los judíos. Bueno, quizás ha sido un poco complicado. Tendrás que verlo, leerlo 1, 2 y 3 veces para que te quede muy claro. Yo quisiera que quedaría muy clarito estas cosas de los años, los 490 años de los judíos, desde el tiempo de Nehemías, que pidió permiso y le fue dado permiso de reedificar a Jerusalén. Vamos a repasarlo una vez más, porque quiero que quede clarito y no fui muy claro por mis equivocaciones en matemáticas, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Después de que les he dado el orden de reedificar a Jerusalén, pasa 49 años. Termina entonces la edificación, la reedificación de Jerusalén. Entonces, desde allí empiece otro periodo de tiempo, 434 años. Después de completar la reedificación de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías. Entonces añadimos los 49 años para edificarlo y tenemos un total de 483 años hasta la muerte del Mesías. Estaba marcado la muerte de Jesús, el Mesías, en el libro de Daniel. Fíjate, hasta el año. Ahora pudiéramos decir muchas cosas sobre lo que pasó en los primeros capítulos de los evangelios, de que había un pueblo esperando el Mesías. No sabía cuándo iba a nacer, pero sí sabía cuándo iba a morir. Y iba a morir porque, vamos a decir, que había pasado ya 450 años. Al pasar 450 años, faltaba solamente 33 años hasta que muriera el Cristo, que murió de 33 años de edad. En los 33 años que faltaba, nació Cristo
y este era el periodo de su vida. Así que, como no sabía cuándo iba a nacer, estaban esperando de cualquier día que vendría el Cristo. Estaban esperando en el templo. Ana estaba en el templo, la anciana, porque sabía que Cristo vendría a su templo. Y allí ella le encontraba. También Simeón y otro grupo que estaban esperando la venida de Cristo. En esos días, en Lucas capítulo 2, hay que leerlo y ver por qué estaban esperando su venida, porque ellos sabían de la profecía de Daniel. Muy importante, muy importante. Y sabemos que todavía tiene que pasar 7 años. Un día empezará a marcar los últimos 7 años de los judíos. No ha empezado todavía. El anticristo hará un pacto con los judíos y les traicionará. Les traicionará en medio del pacto de 7 años. Y ahí está la abominación desoladora. Ese hombre es tan poseído de arrogancia, el anticristo, digo, humanismo. Vamos a Daniel capítulo 11 ahora, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Ahí está la palabra. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que es determinado por Dios se cumplirá. Ahora, vamos a hablar un poco de este engrandecimiento en la misma mente del anticristo. Ensoberbecerá. Hay una palabra que quisiera que aprendamos. Quizás algunos ya lo saben, otros no. Y la palabra es griega. Se llama hubris. Hubris. Recuerda esta palabra. Hubris. ¿Qué es eso? Esa es una arrogancia desmedida. Una cosa que pasa de arrogancia. Es una arrogancia que ya no tiene razón. Es una locura. Los griegos antiguos usaban esta palabra para los que atrevían a retar o desafiar a los dioses. Bueno, ellos tenían múltiples dioses, pero ellos veían personas que se ensalzaba en este hubris de que ellos desafiaban a los dioses que eran mucho más que ellos, según los griegos. Ahora nosotros, aplicándolo a nuestro Dios, habrá esta persona, el anticristo, que se levantará contra Dios y le hará y dará importancia más a sí mismo que a Dios. El humanismo reinará, que está reinando en nuestros días, de que ya Dios no es el creador, ya lo hemos quitado a Dios a un lado, ya nosotros creemos en la ciencia, lo que los hombres saben de la naturaleza. Eso es lo que nos importa. Esta es nuestra creencia. Esta es nuestra religión. Nosotros creemos en la ciencia. Y en la ciencia no vemos a Dios. Así que ponen a Dios a un lado. Ponen la creación a un lado. Y creen en la teoría de la evolución.
A este punto ha llegado el humanismo en nuestros días. ¿No ves que es lo mismo que profetiza aquí Daniel de el anticristo que vendrá? Su espíritu, le digo, está con nosotros enseñando tales cosas. El humanismo, el hombre es importante y Dios no existe. La doctrina del anticristo. Antes de que él llegue, ya está siendo enseñado aquí en este mundo. Por eso sabemos que estamos acercando al día cuando se manifestará el anticristo. Está muy activo. Ahora, vamos a ver en Apocalipsis ahora. Estas cosas son tan importantes, casi ni quiero dejar de hablar de esto, enfatizar una y otra vez que estamos en esos días de la enseñanza del espíritu de anticristo. Pero vamos a ver en capítulo 13 de Apocalipsis ahora de el advenimiento del anticristo en Apocalipsis 13, los primeros cinco versículos. ¿Estáis ahí? ¿Me estáis siguiendo en la Biblia? Espero que sí. 13:1. Entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Hemos visto estos 10 cuernos antes. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, literalmente 3 años y medio. Y tenemos que volver a este pasaje en el siguiente estudio para ver la interpretación, aunque ya en verdad lo hemos visto en el libro de Daniel, porque es la misma profecía sobre la bestia que vio Daniel y la parte de la imagen de los pies, las piernas y los pies de el sueño de Nabucodonosor. Volveremos a esto en el siguiente programa y espero explicarlo bien. Hasta entonces.